Side. So I must explain to him that he has an unconscious yeah. and that the dream is a manifestation of it, and if we succeed in analyzing the dream, we, we, we might get an idea about that power that makes him think like that. You see? Uh, so, uh, in, in such a case, uh, one can begin right away with the analysis of dreams. Carl Gustav Jung is one of the great figures of psychology and psychiatry. contemporaneous. Quizá el más interesante discípulo de Sigmund Freud. Influyentes en sus ideas fueron sus viajes por África del Norte, Estados Unidos y Kenia, así como su relación con el silólogo Richard Wilhelm, el indólogo Heinrich Zimmer y el filólogo y mitólogo Karl Kerenji. Entre sus libros figuran sobre cosas que se ven en los cielos, recuerdos, sueños y pensamientos, sincronicidad, psicología y alquimia, psicología y religión, simbología del espíritu y símbolos de transformación. Para hablar de Carl Gustav Jung, hoy contamos con la presencia de Jesús Callejo, que ha estado con nosotros en anteriores programas, hablándonos de sufismo, de Alexander David Neil, Elena Petrovna Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Nicolás Roerich, Ken Wilber y Zaratustra. Es colaborador en distintos medios de comunicación, con tertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos y escritor que tiene un saber más de una veintena de libros, entre los que destacamos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y Las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, Marta Teresa. Ayun se le considera eh, discípulo de Freud, pero mantuvieron una difícil relación de admiración y odio cuyas divergencias fueron mayores, quizá, que sus puntos de encuentro. En pocas palabras, ¿en qué consistían esas diferencias? Sí, la verdad que la relación que tuvieron ellos fue muy dispar en esos cinco años de convivencia pseudo -pacífica porque se le considera un discípulo, pero también se le considera un colaborador. Realmente tuvieron muchos problemas a la hora de congeniar varios puntos, entre ellos, como no, el de la libido. Eh, Jung le conoce a Freud gracias a su libro de la interpretación simbólica de los sueños y a partir de ahí empiezan a tener una relación profesional y personal bastante intensa, pero chocaron en puntos muy fundamentales. Eh, Freud, la, para él, la psique estaba dividida en tres factores muy claros, no, que era la conciencia, preconsciencia, inconsciencia, y sin embargo Jung pensaba que había un inconsciente personal y un inconsciente colectivo donde derivaban los arquetipos y eso como que a Freud no le entraba muy bien en la cabeza. Y por otra parte, todo lo que tenía que ver con los mitos, la simbología, la religión y los fenómenos paranormales, Freud siempre mantuvo una distancia respecto a Jung, incluso en algunos casos anecdóticos que convivieron, como fue en 1907 en Viena donde determinados objetos crujían y se movían y eso se sabe que fue uno de los detonantes para que Freud se desviara de las tesis que mantenía Jung. Jung pasaba largas temporadas en la Torre de Bollinger, su lugar favorito de descanso, creatividad, donde le ocurrieron varios episodios extraños y sobrenaturales. ¿Puedes comentar alguno de estos episodios? A Jung, para entenderle en su totalidad, hay que pensar que él tuvo un lugar, que era esta Torre de Bollinger que él construyó a su medida, con todo tipo de simbolismo, de geometría sagrada, para recogerse en sus momentos de intimidad y meditación y donde tuvo muchísimas de esas experiencias paranormales y que cuenta en su autobiografía. Hay, hay tantas cosas que se podrían decir de él que incluso su hija mayor... Tenía sensaciones extrañas en ese lugar hasta el punto que le llegó a decir que estaba construyendo en un lugar donde había muertos. Y luego, con el tiempo, cuando él hace distintas reformas en la Torre de Bollinger, se confirma que efectivamente ahí había personas muertas. Era como una especie de cementerio de la época napoleónica, del año 1799, que él no podía saber, ni su hija podía saber, pero que estaba cargado todo aquello de un tipo de energías psíquicas que luego él vivió con distintas experiencias auditivas y visuales que tuvo a lo largo de todo el resto de la vida que pasó en la Torre de Bollinger. A Jung le interesó todo lo que ahora podríamos denominar eh, ciencias ocultas, por ejemplo, la alquimia, la interpretación simbólica de los sueños, los fantasmas, el tarot, el espiritismo, la mediumnidad e incluso los ovnis, tema que abordó en su obra sobre las cosas que se ven en el cielo. ¿Cuál es tu teoría al respecto? Esta obra la publica June en el año 1958, cuando estaba en auge, toda la fenomenología ufológica. En los ovnis, la etapa oficial es en 1947. Así que en ese momento había ya muchos investigadores, muchos avistamientos, muchas personas que decían haber tenido sueños o encuentros con este tipo de objetos. Y June lo interpretó dentro de su psicología analítica. Como un arquetipo, una simbología relacionada con el mandala por la redondez de estos ovnis. Así que su obra, que su título original era Un mito moderno sobre las cosas que se ven en el cielo, pensaba que tenía que ver con una proyección mítica, con el inconsciente colectivo, con uno de los arquetipos más recurrentes en la historia de la humanidad, y que, así como estaba basado en una realidad emocional, los avistamientos ovnis, también decía que en muchos de los casos su naturaleza era psíquica y física. No negaba el fenómeno, decía que era un fenómeno que tenía que ver mucho con el inconsciente colectivo y personal, pero también que se manifestaba en épocas de crisis. Y efectivamente esas teorías que él estableció en el año 1958 siguen siendo muy válidas actualmente porque él dio una interpretación analítica y sociológica de un fenómeno que tiene muchas aristas y una de ellas es lo que en su momento comentó Jung. Se dice que Jung siempre mantuvo una postura espiritual muy diferente eh, de las religiones convencionales, como si hubiera creado su, su propio misticismo. ¿Es esto cierto? Es cierto que Jung siempre tuvo su propia religión. Él renegaba de las religiones convencionales, pensaban que eran religiones muertas. De hecho, su padre era un pastor luterano y nunca estuvo de acuerdo con esa religión con el cristianismo, también renegó mucho del catolicismo. Así que gracias a sus estudios, gracias a todo tipo de influencias que él tuvo, tanto de Oriente como de Occidente, se puede decir que tuvo un misticismo propio. Él quería buscar a Dios de una forma más inmediata, más directa. No quería intermediarios, no le gustaban las iglesias y no le gustaba ningún tipo de religión ortodoxa. Entonces él sí se basó mucho en sus experiencias personales, que tuvo muchísimas, y él tenía un concepto de que era más fácil llegar a Marte, que encontrarse a sí mismo. Decía Jung que si el hombre no se encuentra a sí mismo, corre un peligro inminente que es el de su aniquilación. Por eso él pensaba que la búsqueda de la divinidad, la búsqueda de Dios, como lo entendiera cada uno, era uno de los fundamentos del ser humano y de su desarrollo personal. De ahí que él estuviera muy imbricado dentro de una tendencia gnóstica que es ese esoterismo cristiano más que en el cristianismo en sí. De hecho, llevaba un anillo gnóstico en su mano izquierda. Por lo tanto, muchas de sus obras, muchos de sus pensamientos tienen que ver con esa parte más mistérica y más gnóstica del mundo religioso. John sufrió un infarto de miocardio en 1944 que casi le cuesta la vida. Sin embargo, supuso para él el inicio de una nueva etapa y la visión trascendental del espacio y del tiempo. En el que tuvo una experiencia extracorporal. ¿En qué consistió esta experiencia? Eh, a primeros de 1944, él tiene un problema en el pie, se lo fractura, y inmediatamente después sufre un infarto que le pone pues eso, al, al borde de la muerte, donde él pasa una temporada bastante mala en el hospital, tres semanas, donde sufre una serie de visiones, de, de experiencias oníricas muy vívidas para él, de tal forma que cuando luego él lo cuenta en su autobiografía, en esos recuerdos, sueños y pensamientos, dice que se sintió como si fuera una proyección astral, es decir, fuera de su cuerpo, donde veía el mundo a su alrededor, pero a una cierta distancia. Veía incluso, describe, Ceilán, lo que es la actual Sri Lanka, parte del subcontinente indio. Y cuando él comprobó este tipo de datos, se dio cuenta que tendría que estar a una altura de unos 1.500 kilómetros, ni más ni menos, para poder ver en esa amplitud el planeta Tierra. Pero lo más importante de lo que él cuenta es la sensación de paz, de plenitud, de felicidad que sentía justo en los momentos que él tenía este tipo de visiones. Cuando despertaba por la mañana es cuando se sentía como si estuviera en una especie de cárcel, en unas celdas. Él tuvo como una visión de eso que eh, en el oriente se llamaría malla o ilusión es decir vivimos en un mundo tridimensional donde cada ser humano está dentro de un compartimento de una celda y eso es lo que a él les eh, le repercutía como algo negativo. Donde él se sentía libre, donde se sentía feliz, era cuando tenía esta sensación de estar flotando en el espacio y de que todo formaba parte de él mismo. Entonces, cuando esto lo cuenta y se parece tanto a una experiencia mística de las muchas que conocemos por parte de otros maestros del mundo oriental, es cuando te das cuenta de que realmente esa experiencia le cambió hasta tal punto que muchas de las obras que publicó a partir de 1944 estaban influidas directamente por esta sensación que le estuvo cuando, prácticamente, estuvo entre la vida y la muerte. <laughs> It, it is uh, an age old symbol uh, that goes right back in the, the prehistory of man and is all over the earth. And uh, it uh, either expresses the, the deity or the self. And, uh, and the, the, these two terms are typologically very uh, much related, but which doesn't mean. Hace poco se ha publicado el libro rojo Oliver Nobus, gracias al permiso de su familia, en el que cuenta multitud de historias inéditas, entre ellas la existencia de un espíritu guía llamado Filemón. ¿Cómo describe a este personaje? Es uno de los aspectos al mejor menos conocidos de Jun. De June, bueno, todo el mundo sabe ciertas cosas dentro de su psicología analítica y sobre todo, pues todo aquello que contribuyó al desarrollo de la psiquiatría. Pero se desconocen muchos de estos aspectos inéditos, ocultos, misteriosos, se podría decir que hasta esotéricos. Y lo que él cuenta en este libro rojo, que se ha publicado en el 2009 y gracias a ese consentimiento de, de sus nietos, porque es un libro que se mantuvo en una caja fuerte durante todo este tiempo, desde que él muere en el año 1961 hasta ahora. ¿Y por qué se mantuvo en secreto? Porque ahí revelaba muchos aspectos de su personalidad oculta. Algunos es cierto que ya había contado su autobiografía, pero claro, esa sensación de que él estuvo conversando con personajes arquetípicos como era este Filemón, que además él lo dibuja, lo describe, como un anciano de barbas largas, blancas, calvo y con unas alas, esa era para él el gurú, era su maestro del alma, era aquella persona que no solo formaba parte de sus visiones, sino que él decía que tenía una existencia real, que tenía vida propia, y con él mantuvo muchas conversaciones. De hecho, él cuenta que su idea de los arquetipos surge directamente de esas conversaciones que tuvo con Filemón. Dentro de esa técnica... Que él decía que era la técnica de la imaginación activa. Es decir, eran conversaciones de su yo más profundo con estos personajes que a él se le aparecían. Pero no hay personajes de su propia imaginación, sino personajes con los cuales interactuaba, que le daban mensajes y le daban secretos que él no podía conocer a nivel consciente. Entonces, vuelve otra vez a jugar Jun en ese mundo entre lo lírico, lo fantasioso, lo real, pero con una trascendencia tal que en el libro rojo, que ahora se ha publicado, se describe con pelos y señales lo que él considera que son los personajes arquetípicos, porque no solo se le aparece Filemón, sino también otro tipo de seres, como una serpiente negra, como Salomé, que para, ella, para él es el, lo representante de, del ánima, es decir, del eterno femenino. Todo este tipo de cosas es un compendio donde se ve claramente ese misticismo, esa espiritualidad de la que hablábamos antes. Jung ha ejercido eh, influencia en muchos sectores de la psicología de la cultura en general y de la llamada nueva era o New Age, ¿se sigue notando esa, esas influencias? Claro que se sigue notando y cada vez más. El hecho de que a Jung le interesara todo tipo de temas muy relacionados con el misterio, como era el espiritismo, la mediunidad, el i Ching, en fin, el famoso libro de los cambios, como era la alquimia, como era la simbología, los sueños, todo eso hace que en esta etapa pues sea más carismático la obra y el pensamiento de Jung que, por ejemplo, el de Freud hasta el punto que muchos directores de cine, como Fellini, por ejemplo, o Igmar Berman, eh, han reconocido públicamente que se han basado en muchos de los arquetipos que menciona Jun para sus guiones de película. En el mundo de la ciencia ficción ocurre lo mismo. Con Úrsula Guin, por ejemplo, pues eh, se ha sentido deudora de muchas de las obras y de los pensamientos que tuvo, que tuvo Jun, hasta el punto que el propio Jun decía... Que él se sentía muy incomprendido los mensajes que le había dado y que solo eran tenidos plenamente por los poetas. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús Callejo, por tu inestimable colaboración y espero contar para otras eh, próximas ocasiones con, contigo. Muy bien, muchas gracias. En uno de sus libros, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung declara: el saber no nos enriquece, sino que nos aleja cada vez más del mundo místico en el cual tuvimos una vez nuestra verdadera patria.